Hace una semana en La Habana, con motivo de la Feria del Libro, coincidimos en algunas reuniones, allá en la Casa del Alba, también allá en, el, en la propia Feria. Y tú dijiste una cosa que a mí me impactó: que te la he oído decir de otras maneras, un poco eh, lo estúpido que es el mundo. no Tú dijiste eh, que el mundo es idiota. Este mundo idiota en el que. ...¿por qué tú crees que el, que el mundo es idiota realmente? Idiota y cruel... Sí, no, ...esas palabras son... ...tienen mucho que ver con lo que está pasando... ...en el campo de la cultura... ...Farro... Eh, ...yo pienso que... ...toda la, la gran trayectoria humanista de la... ...que la, que la burguesía digamos... ...gestó en momentos como el renacimiento, como la ilustración, todo eso lo han ido desmantelando, de una manera despiadada. Se ha ido desmantelando toda esa acumulación de poesía, de pensamiento filosófica, narrativa, y todo se ha ido moviendo hacia la idea del entretenimiento y la diversión, hacia el placer vacío. Esa es la parte idiota. Y la parte cruel viene porque si tú realmente solo piensas en términos de diversión, de entretenimiento, y ves los emigrantes sirios, ves ese niño sirio en la costa muerto, ves el neofascismo, ves que un policía en Nueva York le da tres tiros en la cabeza a un adolescente afroamericano y sientes que eso no tiene que ver contigo, que no atañe a tu sensibilidad. ¿Ves el genocidio cotidiano como si fuera un espectáculo? Hay una, como una desconexión con lo que Chávez llamaba la causa humana. Claro. Sí, una, una lucha en miles de años por emanciparse, por el sueño milenario, ¿no? De una humanidad más feliz, más tranquila, viviendo eh, seres humanos como de otra manera, relaciones humanas de otra manera. Y todo eso parece que se vino abajo. Yo, yo pienso que hay núcleos de resistencia, pero hay una masa de gente a los que uno no puede maltratar, uno no puede despreciar. Quizás decirle idiota es una palabra ofensiva, porque son hijos nuestros, son hijos de, de este sistema enloquecido, donde lo colateral tiene una importancia eh, delirante, absolutamente. Eh, desproporcionada con respecto a lo que significa. La gente está ávida de tontería. ¿Qué importancia puede tener para un joven la vida privada de un famoso? Cuando tú te das cuenta que eso lo están siguiendo millones de personas y lo están siguiendo con pasión, a veces con, hasta con un éxtasis casi religioso. Hay muchos altares en casas de muchachas adolescentes. Con fotos de Justin Bieber, con velas, con atributos casi fetichistas. Y este hombre, un día, o este, o este, jovencito, un día, decidió cambiar de peinado y creó en las redes sociales una especie de histeria. Apareció con, ¿Con el peinado cambiado. Sí, de pronto, sin avisar. Cuando uno, cuando uno se va a cambiar Oye, de peinado es un drama. Claro, sí. Cuando uno se va a cambiar de peinado es tan famoso <laughs> y tiene que por lo menos preparar a la gente. Bueno, de pronto apareció con un peinado nuevo y una compañía americana que tenía, norteamericana, que tenía unos muñecos de goma que iba a lanzar en Navidad, eh, tuvo que cortar la cabeza a todos esos muñecos de goma y ponerles el nuevo peinado. Y en los museos de cera, que hay miles de museos de cera que tienen réplicas. De Justin Bieber tuvieron que cortarle <laughs> la cabeza, una especie de decapitación simbólica de Justin Bieber para ponerle el nuevo peinado. Es, es un delirio y eso tiene una importancia, de pronto se adquiere para un adolescente algo que tiene que ver con el sentido de sus vidas, viven las vidas ficticias de esos ¿Y eso famosos. eso que tú crees que se está dando en todas partes, a escala planetaria o es más en los países del norte? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está ¿A Cuba ha llegado? A a Cuba ha llegado, llega por todas las vías posibles. Yo creo que yo no tengo encuesta. A mí me, me espantaría ver los resultados de una encuesta donde preguntemos por Sucre, por San Martín, por Martí, por Bolívar, y pongamos al lado una encuesta para un adolescente latinoamericano, alguno de estos famosos, y que alguno de estos famosos, absolutamente vacíos, puedan ser más conocidos para esos jóvenes más familiares, más entrañables para esos jóvenes, que, que verdaderos ídolos de, la, de nuestra independencia, de nuestra condición, de nuestra identidad. Si esa manera de sentir el mundo triunfase definitivamente, se aniquilaría la, la memoria, ¿no? Y también se aniquilaría, digamos, la posibilidad de visualizar un futuro, ¿no? De, sí caminar hacia algún lado, un horizonte, ¿no? Sino que todo es el juego del instante. Del instante, un presentismo. Y, un culto y, y, al presente. y eso sabiendo que hay eh, una mercantilización de todo que está por detrás. Oh, eh, claro. Porque en definitiva... Oh, claro. Eso no es gratuito. Siempre hay como un sentido por detrás que alguien está ganando dinero con eso. Y ganando el... dinero o fuerte. Mucho dinero. Ah, todos, todos estos famosos anuncian marcas. Rihanna, por ejemplo, tiene una empresa que ha creado sus, propias, sus propios diseños de carteras de mujer, de moda, etcétera, con supuestos fines filantrópicos. Todo eso es una trampa tremenda. Una trampa tremenda. Porque, cuando la, porque es la filantropía mezclada con, con el marketing. Continúa milenio libre. A mí me preocupa qué puede salir de ahí, de todo eso. Yo tengo un nieto que amo mucho, es una criatura luminosa que vive en España. Y él emplea una cantidad de tiempo en juegos de videojuegos de estos de, de violencia. Incluso hay hasta un juego de esos donde la Cuando se ama, ama, lo, 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 las figuras son muy realistas. Son como brigadas de ejércitos diferentes que se enfrentan y cada vez que hay un muerto hay un chorro de sangre virtual que baña la pantalla de la computadora. Yo me acuerdo que yo le dije, pero eh, tú estás pasando un curso para ya que es destripador, le dije al niño, ¿no? Y me dijo, todos mis amiguitos juegan a esto y ninguno ha matado a nadie. Me dijo, dales tiempo, le digo yo, da dales tiempo a ese delirio. En todo caso, yo creo que te insensibiliza, porque cuando ves los muertos de verdad... No, ya le, no, pues, no te, te afecta. Además, no solo lo ves en el videojuego, lo ven en el... En la serie de televisión, en los animados. Es una. Eh, eh, además, fragmenta mucho el pensamiento de los muchachos. Yo siento que, que están afectando la concentración, la capacidad de la gente para sentarse, digamos, a disfrutar una buena película, a leer un buen libro. Hay como. El mundo está fragmentado. Y yo, y yo he pensado muchas veces: ¿qué podemos hacer? Esto que tú me preguntabas. Eh, en Cuba tenemos una ventaja que es que la televisión es estatal, es decir, nosotros no tenemos eh, televisión privada, es decir, nosotros podemos ejercer un control de política cultural sobre la televisión. Sin embargo, muchas veces la televisión nuestra... Eh, se contamina se, también. Se contamina también y pone mucha pseudo cultura, cultura chatarra de esta y ha hecho daño también. Y, y muchas veces y eso entra por todas partes, algo que está omnipresente, entra por, por internet, entra por lo que llaman ahora en Cuba el paquete. El paquete es una es un te, te llevan a la casa eh, un disco externo con ofertas de telenovelas, reality show, y entonces la gente paga y descarga lo que le interesa del paquete, donde hay alguna buena película, pero la mayoría de lo que, de lo que ofrecen ahí es de este tipo de cultura chatar. A mí me parece que el trabajo sería, bueno, lo que, lo que tú hiciste con Misión Cultura aquí, yo creo que hay que buscar alternativas. Primero hay que creer en la gente. Yo le tengo mucho miedo a la idea de, de una visión... Eh, digamos, complaciente acerca del gusto. La idea, hay que darle a la gente lo que a la gente le gusta. A la gente le gusta lo que tú le das. Es decir, tú creas el gusto. Eso lo dijo Marx. El, el, la, la mercancía crea al consumidor. Es decir, si tú le das reggaetón a la gente, la gente disfruta el reggaetón. Si le das narconovela telenovelas de, de, hay toda hay toda una moda de, sobre los narcos de pronto ser narcotraficante para alguna gente de este mundo es una especie de de, de ...de héroe el narcotraficante es un héroe el Chapo Guzmán es un héroe aquel otro que mataron ¿cómo se llama? el colombiano Pablo Escobar te das cuenta pero en definitiva lo que lo que si sí tú estás diciendo y yo y yo, y yo comparto eso es que sí puede haber algo como políticas culturales. Sí, el no, Estado yo creo tiene que no que podemos. Tener esa tarea, yo, ¿no? yo creo que sería una locura No se lo puede dejar todo el tema cultural al negocio. Al mercado, ¿no? Sí, sí, no, no, no puede no, ser. No, 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 no. El mercado no tiene, no tiene criterios culturales. Entonces la gente se realiza con estas vidas ficticias. Y si la gente se realiza pensando que un narcotraficante, por ser famoso, ya tiene un valor en sí mismo, tú te das cuenta que la fama le quitaron lo ético. Tú puedes ser famoso por ser un asesino, por ser un gran estafador, por ser un político corrupto. La fama de pronto pierde su sentido. Entonces, un educador aquí en Venezuela, en La Habana, en, en, me imagino que en, en cualquier ciudad del mundo, de América Latina, de, de, de Europa, quisiera que un joven conociera a Bolívar, conociera a Mahatma Gandhi conociera a Martin Luther King, a quienes conocen esos jóvenes, quiénes son sus paradigmas. Es una tragedia. Los Estados Unidos no tienen Ministerio de Cultura ni nunca han tenido Ministerio de Cultura. Su gran Ministerio de Cultura, si quien hace la política cultural en ese enorme país, además que es uno de los grandes eh, productores de de cultura, donde están instaladas las más poderosas e influyentes industrias culturales, no tiene ministerio, sino que deja eso en manos del mercado. Y una de las cosas que conversaba con Freddy precisamente es que, por ejemplo, me decía él, el rap empezó como un movimiento de rebeldía, fue captado, fue absorbido por el mercado, lo hizo inofensivo para el sistema, lo anuló, lo castró, lo mutiló. Y bueno, ahora lo presenta como algo puramente divertido y lo hizo con la llamada canción Protesta. Lo ha hecho realmente porque el macartismo se ensañó en los años 50 en Hollywood. Analiza eso para que tú veas. ¿Por qué ellos quisieron limpiar de gente de izquierda, de rojos, como ellos decían, la, la, lo que iba a ser su gran maquinaria de dominación, la gran máquina de sueños? ¿Por qué quisieron limpiar Hollywood? De toda, de toda persona con coqueteos, digamos, porque no eran ni comunistas ni nada de eso, gente que podía tener alguna simpatía por la Unión Soviética, empezaron por ahí y fueron implacables y, y, y liquidaron eso. Y ahí sí, la libertad de creación es un chiste ahí. Entonces, tú cuando ministro de Cultura tomabas una decisión que no le gustaba a un creador, y te acusaba de censor, tú eras un, sí, un censor sí, sí. satánico, no, alienista no y de todo. Allí el censor, no, nadie discute eso, es el mercado. Mira, fíjate, yo. Eh, a, lo, a lo mejor cambia un poco el giro de la conversación, sí, pero claro, seguramente ¿verdad? llegamos al mismo sitio, ¿no? Entonces, aquí en Venezuela eh, eh, se ha planteado una, incluso en el seno de la revolución, una polémica entre la cultura popular y la cultura de élite, y que seguramente vino dado porque la gestión cultural en el pasado, antes de la revolución, era una gestión que tenía que ver con fundamentalmente los museos, el arte moderno, la, la ópera, ciertas manifestaciones, como, por cierto, muy concentradas en Caracas, ¿no? Y se generó un movimiento en el seno del pueblo. Eh, a favor de algo que se denomina el pueblo lo autodenomina cultura popular hasta tal punto eso era así como eh, como enfrentado que en un momento dado eh, Chávez dijo mire eso de cultura popular no es así no hay tal cosa como cultura popular es cultura continúa Milenio Libre Me preguntó una vez Rubén Bisoski, que es un extraordinario eh, eh, periodista cultural en Venezuela, sobre eso, esos temas, ¿no? Cultura popular, la cultura. Yo me, me vi obligado a pensar un poquito, ¿no? Entonces yo hice como una, una, como una división para entenderlo yo mismo, ¿no? eh, Entre lo que yo denomina de, de cultura de, o artes de las culturas de las clases dominantes. Bueno, desde la gestión cultural lo que hay que hacer es disfrutarlas, porque ya Lenin alguna vez dijo, bueno, la burguesía estuvo trabajando con eso, y porque tenían el tiempo para hacerlo, y tenían, entonces, bueno, ahora la humanidad lo que tiene que hacer es socializarlo y disfrutarlo. Claro. Y después ahí están la, el art, las artes de las culturas populares, los pueblos trabajando aquí. Entonces yo decía, ¿cuál será más importante desde el ministerio? Obviamente, apoyar. Eh, esas culturas populares en su diversidad. Pero me di cuenta que el gran tema de la ética cultural no era ese, sino había aparecido en el escenario una cosa que se llamaba artes de la cultura de masa, o sí, artes de la cultura de masa, que es cuando la cultura ya deja de ser algo con valor de uso para ser un valor de cambio, para convertirlo en mercancía. Que, bueno, tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y fundamentalmente con el desarrollo de los, de los medios, de, la, de las industrias de entretenimiento, de la cultura de masas. Entonces ellos pueden agarrar artes de la burguesía y transformarlos rápidamente en mercancía y artes del pueblo cuando les interesa o anularlos a través de las artes del entretenimiento. Eso del rap, por ejemplo. Es, evidentemente lo agarran y lo transforman en mercancía y lo, es, y lo meten en lo que son las culturas de masa, que no las podemos desconocer, existen, están allí, sí, pero, pero son un tema para analizarlo con mucho cuidado y para actuar desde el Estado también allá. Yo creo que hay cultura auténtica que responde auténticamente a las necesidades de sus creadores y cultura puramente para vender. Eso no puede verse desde una posición elitista. Por ejemplo, la escuela de Frankfurt, que fue la que hizo, acuérdate, Adorno, Heimer, aquella gente que hizo aquella crítica tan dura a lo, a lo que ellos vieron como una amenaza contra la gran cultura, digamos, europea, burguesa, aquella gran cultura eh, humanista. Y, algunos dijeron que el jazz era una aberración, les daba horror la radio, es decir, la misma difusión era una reacción, en ese sentido, elitista y, y, y en el fondo, aunque de izquierda, porque no querían que el arte se convirtiera en mercancía, era tan, digamos, extrema en, su, en sus posiciones que realmente eh, no era realmente legítima, no, era, no llevaba un debate legítimo. Yo creo que nosotros tenemos que aceptar que eso existe, que tiene un peso. Lo que hay que buscar por todos los medios, por la televisión, por la radio, en las escuelas, con los instructores de arte, darles alternativas a esos muchachos. Y yo diría que el gran reto de un Estado revolucionario que pretende transformar con la cultura al ser humano es darle los instrumentos críticos analíticos para descubrir cuándo lo están estafando en términos culturales y cuándo le están dando algo que realmente lo va a enriquecer, lo va a realmente a, a Pero a... claro, pero eso sucede si tú reconoces que ese escenario don, eh, es un escenario de batalla, el escenario de la cultura de masas. Que en, en realidad, yo creo que en Cuba es, hoy es, es uno de los grandes peligros que tenemos. En Cuba hoy ese tema de la apropiación, el consumo acrítico de, de cultura chatarra es uno de los grandes problemas que tenemos. Y no hablan de política directa, son eh, telenovelas pésimas. Hay telenovelas, fíjate, yo no. Nosotros tenemos el Shakespeare de la radionovela, que es Félix Becañé, que hizo El Derecho de Nacer, es cubano, es santiaguero. Eh, ...es decir, yo creo que pudiera haber... ...telenovelas valiosas... ...aquel Díaz Gómez... ...un brasileño... ...que hizo... ...algunas telenovelas... ...valiosas... ...recuerdo que una vez yo pensaba hacer una telenovela sobre la vida del Che... ...y lo fui a ver allá... ...pero O Globo tenía un contrato exclusivo... ...y no le permitía... ...y el tipo le interesaba el Che como figura, como imagen, como símbolo... ...y es una, es una historia tan apasionante... Y yo quería hacerlo en forma de telenovela y, y, el, y estuve con él. Se murió ya Díaz Gómez, un hombre con mucho talento teatrista. Pero lo que te digo, la telenovela en sí, pero por lo general son subproductos, cultura chatarra. Ahora, ¿cómo tú resuelves que la gente esas adicciones las vea críticamente? El entretenimiento tiene un valor en términos educativos incalculable. No le podemos dejar los videojuegos a los Yankees. Ahora, ustedes tienen producción de videojuegos ...interesante, nosotros también tenemos alguna producción de videojuegos educativos, que al mismo tiempo, eh, digamos, eh, las habilidades estas que desarrollan los videojuegos, se, se desarrollan también en ese tipo de, de o, o, oferta, ¿no? Es decir, yo creo que, que las nuevas tecnologías las tenemos que utilizar nosotros cada vez con mayor creatividad. Para defender ese legado. Hay que meterse en esa batalla. Meterse sin falta. Meterse desde el Estado. En Uruguay, y meterse también, eh, tú dirías, los intelectuales, los artistas, los creadores personalmente, personalmente meterse allí. Personalmente, los periodistas. No, los no desechar eh, ese escenario. Pero los jóvenes son esenciales. Y hacerlo desde la autenticidad, para una palabra que tú usaste en la conversación, desde eh, lo que llames, eh, Chávez llamaba la causa humana de, de, de un sistema de valores de que un mundo mejor es posible, ¿no? De defensa de la humanidad contra toda opresión, el mejoramiento humano que decía. Martí. Creo en el mejoramiento humano, decía Martí. Pero el problema es que, por ejemplo, te, te iba a decir, en Cuba hay un, una agrupación juvenil, movimiento juvenil martiano. Yo les pedía a ellos que con, lo, con Facebook, con Twitter, con las redes sociales, trataran de crear opciones para acercar a los jóvenes a la obra de Martí. Y ellos me presentaron, no hace mucho, yo estuve en la fragua martiana, que es donde tienen la sede, me presentaron un grupo de ideas, realmente que ya las están aplicando, buenísimas, para acercar, que no sustituye la lectura de Martí. Es más bien un gancho, vamos a llamarle así, un anzuelo. Para que un joven empiece a acercarse a ese hombre iluminado y empiece a adentrarse en la obra de ese hombre excepcional. Eh, pero usar las nuevas tecnologías. Tenemos que, que, que. No podemos darle la espalda, no podemos eh, pensar que eso sencillamente eh, hay que desecharlo, hay que utilizarlo.